sal rosada molida. Esta sal de cristal de roca, halita, proviene de formaciones geológicas andinas, de allí su nombre. Al no poseer ningún proceso de manipulación, es una sal perfectamente balanceada, mineralizante de la sangre y rica en oligoelementos, cloro, bromo, estroncio, bromo, silicio, flúor, rubidio, litio, zinc, fósforo, yodo, cobre, oro, plata, etc., que protegen de enfermedades favoreciendo los procesos vitales y las reacciones químicas de las células. Legalmente apta solo para uso animal, alimentación de mascotas y para baños de inmersión, ya que esta sal no está aditivada, ni purificada, ni aditivada con otros productos químicos. ¿Y qué nos esconde la sal rosada? Hola, amada vida, amado ser, espero que estés muy bien en este día. Qué bueno que nos volvamos a ver. Y bien, hoy te quería hablar un poco o compartir un poco de investigación que estuve realizando sobre la sal rosada que conocemos. También se conoce popularmente como la sal del Himalaya, que esta sal se encuentra en los montes justamente del Himalaya y también se encuentra en otros lugares, en otros Alpes y en otros lugares, como es el caso de esta. Esta sal de roca andina se encuentra también aquí en los Andes, en la cordillera de los Andes, en algunos lugares. Y bueno, vamos a ver un poco la historia, porque ¿por qué es que esta sal tiene este color y por qué es que tiene propiedades tan medicinales, tan curativas y tan benéficas para la salud? Y te quiero hablar de esta sal también porque con esta sal podemos hacer un hormuz, unos superconductores que son muy beneficiosos para la salud y que en este caso van a tener unas cualidades especiales que son de esta sal. Así que bueno, espero que te guste mucho este video, te invito a acompañarme. En este caso podemos ver, yo acá lo tengo con un papel porque mancha bastante. Esto es aceite de... puede ser cualquier aceite, porque el aceite tiene un pH diferente que ya mueve la sustancia. Y acá abajo, como vemos, está la sal del Himalaya. En este caso acá tengo aceite de olivas, que es un aceite que es muy bien asimilable por nuestra piel, ya que no tapa los poros y también se puede utilizar para la comida y todo. De esta forma tenemos la sal del Himalaya, esta sal de roca andina en este caso, que puede ser sal del Himalaya también. Y bueno, esto se tiene durante 2 o 3 semanas y se mezcla, se revuelve todos los días y de esta manera se van largando los superconductores nanomateriales, van quedando en el aceite y de esta manera el aceite pasa a tener las cualidades de esta sal. Pero ahora vamos a ver qué cualidades tiene. Pues bien, para hablar de esta sal tenemos que hablar una vez más de nuestro querido compañero el aéter, o éter, o energía cósmica, o materia oscura, o energía oscura que conocemos. En la ciencia actual se está hablando ahora de la energía oscura, que bueno, o de también de la estructura del vacío. Ya sabemos que el supuesto vacío en realidad está lleno de una cantidad inmensa de energía, que esta energía vibra en todo el universo y llena todos los interespacios del universo. También se conocía en el Kybalión, lo conocen como la mente del universo. Se dice en uno de sus principios que el universo es mente, todo es mente. Y así lo podemos encontrar a lo largo de la historia, en muchas formas, en todas las filosofías, muchas formas diferentes en las que se ha nombrado a esta poderosa sustancia.
y la historia de nuestra sal de roca del Himalaya viene de cuando la Tierra tenía un tercio aproximadamente de su tamaño actual. Esto parecerá un poco raro, pero nuestro planeta se comporta así tal cual como un ser vivo, como una persona que va creciendo con el paso de los años a medida que esta vibración de energía va ingresando a su núcleo y va expandiendo el núcleo hacia el exterior. Esta energía, esta expansión es la que produce los terremotos y es la que produce las erupciones volcánicas y es la que produce que este planeta se vaya expandiendo. Así es como hay una teoría, la teoría de la expansión de placas, que habla de que en un principio, bueno, cuando empezó a haber tierra en este planeta, cuando empezaron a surgir las grandes masas de tierra en el planeta, había un solo continente que se denominó la Pangea. Es así como surge esta teoría que se llama la teoría de la tectónica de placas, la Pangea, que si nosotros empezamos a acomodar los diferentes continentes, los podemos agrupar todos en una sola masa de tierra, encajan todos perfectamente, y que en un principio era un solo continente, la Gran Pangea. Y en ese momento, la Tierra, cuando estaba la Pangea, era de un tercio del tamaño y muchas grandes extensiones de tierra estaban bajo el mar. Esta sal de roca del Himalaya, que es la que podemos conocer como un color rosado, algunas blancas, algunas más rosado más intenso o rosado más claro, está datada en 250 millones de años. Una cantidad que prácticamente es imposible imaginar en nuestras vidas, que tienen apenas podemos llegar con mucha suerte a tener 100 años o un poco más de vida en este planeta. Ahora seguramente se van a estar cambiando estas leyes gracias a que tenemos estas nuevas tecnologías y estamos a punto de cambiar en un ciclo en el que va a haber una energía diferente en el planeta y bueno, vamos a poder volver a tener muchos años como una vez la humanidad que habitó este planeta vivió durante muchos años. Así vemos las historias, inclusive en la Biblia vemos historias de personajes que vivieron muchos años, 900 años. Esta sal de roca andina tiene 250 años, 250 millones de años. En ese tiempo, el mar estaba, partes del mar estaban en las extensiones de agua y a medida que diferentes movimientos tectónicos del planeta hicieron que se fueran elevando diferentes partes y se fuera abriendo esta Pangea y se fuera abriendo en los diferentes continentes, fueron quedando grandes acumulaciones de mar y bueno, y la sal se evaporaba y quedaba la sal, fue quedando la sal que antes era del mar en estas montañas. Y luego, durante todos esos años, fueron ocurriendo muchas cosas y fue ingresando muchos rayos cósmicos, mucha energía oscura, mucha materia, mucha vibración cósmica y energía oscura, y éter fue entrando a este universo, lo que fue haciendo que, enriqueciendo de alguna manera este material superpoderoso. Este material y su color rojizo nos recuerda a, como dice acá, tiene, bueno, los elementos que tiene el Hormuz que hacemos con sal de mar. Pero en este en especial tiene ese color rosado que hace mucho que ver al tema del oro. Porque sabemos que nosotros cuando hacemos el Hormuz debemos evitar dejarlo por periodos largos de tiempo a la exposición solar. ¿Y esto por qué? Porque la luz solar tiene una temperatura que
que recombina diferentes elementos y los acumula y los reconvierte en oro y en otros elementos así. Por ello es que los hace unos materiales más intensos y por eso es que se evita esto, para que sea los otros, porque nosotros es más asimilable por nosotros el rodio, el iridio. Pero en este caso, lo que tendremos acá son los superconductores de oro y de otros materiales. Mucho va a tener muchos superconductores de oro, pero lo que tenemos acá es tenemos la memoria de hace 250 millones de años. Esta sal estaba en la época del Cretácico, del Paleolítico, del Cretácico exactamente, más o menos tenemos en esa época, más o menos de la época de donde datan esos reactores atómicos que nucleares que se han encontrado ahí por África y esos lugares. Bueno, ya había habitado la humanidad muchas veces, por lo menos 5, o esta debe ser la séptima vez que habita la humanidad sobre la Tierra, si tenemos en cuenta la historia bíblica y los 7 días de la creación, donde cada uno de estos días sería una jornada de humanidad en este planeta diferente. Entonces, en esta piedra vamos a tener la memoria de hace 250 millones de años, donde no había tanta contaminación como hay ahora, donde el planeta era diferente y donde el universo y todo era diferente. Y además se fue acumulando la energía cósmica y la materia oscura en estos cristales. Así que vamos a tener acá un montón, una inmensa cantidad de poder acumulado. Por ello es que se usa en muchos lugares la roca de cristal andina o la roca de cristal de sal del Himalaya. Se hacen lámparas de sal que se les pone una vela o se les pone una luz, y al atravesar la luz estos cristales generan iones, porque tienen una alta cantidad de iones negativos que son los beneficiosos para nuestra salud. Así que podríamos decir que estas rocas ionizan el aire, entonces neutralizan los iones positivos, que son los de los aparatos eléctricos y son los que nos enferman, y neutralizan los iones negativos positivos y nos brindan iones negativos, que son los beneficiosos, que son carga eléctrica negativa y que es la que necesitamos para alimentar nuestros cuerpos, y que a la vez es la que neutraliza los organismos patógenos y diferentes desequilibrios energéticos que pueden producir la desarmonía física o lo que conocemos también como enfermedad. Así que bueno, acá tenemos la sal del Himalaya metida en aceite de, puede ser cualquier tipo de aceite, puede ser aceite de también de almendras. En este caso estoy usando un aceite que además es comestible, porque en este caso vamos a poder usarlo para ponérselo a las ensaladas, o también es muy bueno para el cabello, para la piel. Es recomendable también poner, en el caso de que te pongas aceite, que es muy bueno para el cuero cabelludo o para la piel de la cara. Algunos videos, algunas veces he aparecido con la cara brillante y es porque me ponía aceite. Y es recomendable hacerlo en la luna llena, en los periodos cercanos a la luna llena, ya que en la luna llena tenemos los poros más abiertos y más permeables, más susceptibles a que nos ingrese la energía poderosa de estos aceites. Así que bueno, te quería contar un poco de eso. Acá tenemos nuestro aceite haciendo Hormuz, elementos superconductores de ADN, y te conté un poco la historia de la sal del Himalaya y sus efectos beneficiosos para la salud, lo buena que es y lo útil. Y bueno, vamos a estar haciendo en otros videos más adelante estos superconductores con diferentes métodos, así que también podés hacer irte consiguiendo, en este caso acá en
Acá en Latinoamérica tenemos la sal de roca andina, que es la misma, prácticamente podríamos decir, que la sal del Himalaya y nos sale más barata, porque la sal del Himalaya sale bastante cara. Simplemente te quería compartir eso, que bueno, que podés ir consiguiéndolo y que ya sabes las diferentes, vamos a ir haciendo otras técnicas para sacar estos superconductores. Y bueno, que pronto los puedas estar haciendo. Así que espero que te guste mucho este video, que lo disfrutes, compartilo, suscribite, dale me gusta. Muchas gracias por ver. Hasta luego. Comparte estos videos, recorre este canal, dale muchos me gusta, comparta y mucho más.